en hacer macarrones. Pues si los he hecho yo. Loco, los he hecho yo. Pero has mezclado tú. Pero es mi receta de macarrones. Outfit, el pañuelo del instituto, un jersey, pantalones con el tetardo debajo, unas adidas, los labios marrones, de cuando iba a la universidad, que tengo este pintalabios, loco, de NYX, y mi acompañante, vámonos. ¡Dale cañita! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de estos vlogs por Estados Unidos. No he presentado el vídeo, se me había olvidado, estamos esperando a que el coche se caliente como ayer. Hoy vamos a Manhattan, está lloviendo, hace bastante malo y vamos a subir al One World Trade Center. Pero, como está medio nublado, hace niebla tal, no se va a ver nada, así que no vamos a subir. Y lo más seguro es que vayamos al Museo de las Torres Gemelas. Así que nada, venid con nosotros. Yo ya habéis visto que he desayunado, he hecho un desayuno de esos fuertes que así luego pues me sirve de brunch un poco. Son las 11 de la mañana ahora, luego tenemos pensado venir como para la merienda o así, o sea, tipo 5 de la tarde, o sea, que es el problema. Y nada, nos vamos para allá, ahora os enseño un poco qué hacemos porque está lloviendo bastante, o sea, que ya es una caña del museo. Sí, vamos a tirarnos un buen rato ahí. Yo creo que solo vamos a hacer eso hoy. Pues por mí encantada. ¿Sabéis? También quiero ir al Museo de Ciencia Natural, ¿se llama? Al de Una Noche en el Museo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Puede ser. ¿Al de Una Noche en el Museo? Sí. Esa película me la he visto 400 veces con mi padre. Pues se llama Noche del Museo, no Una Noche. Me la he visto 400 veces. Es que la 1 la pone mucho. El actor los domingos está. Es broma eso. Siempre me dice lo mismo y el otro día me lo creí. El actor está los domingos saludando, te lo juro. Va los domingos 2 horas, más o menos. Se sube a caballo ese, ¿no? Se sube a caballo. El caballo está, ¿eh? Hombre, me imagino, ¿no? Sí, sí, el caballo sí que está. Claro. Ay, qué guay, me apetece un montón ver ese museo. Tengo un montón de ganas de ir. Pues hoy no vamos a ir. Ya. Bueno, vamos a ver las Torres Gemelas, que también tienen que estar guapo. ¿Qué pongo? Todo el mundo comentando los vídeos, que se te escucha por detrás con la respiración. Tío, ¿qué queréis? O sea, que no puedo hacer otra cosa. ¿Me muero? ¿Me ahogo? ¿Qué queréis? ¿Que deje de respirar? Tío, de verdad. Pon 11S en museo. Vamos a poner la gasolinera primero, bro. Vale, ¿sabes si la gasolinera está aquí? Sí, sí. Pues entonces ya puedes parar, ¿eh? Vale. El tomadito de ese, ¿no? A ver, los macarrones, qué ricos, ¿eh? Receta de Marta, mirad, solo tenéis que hacer: hervir los macarrones, hacer la carne picada, echarle al tomate y mezclarlo todo. Que lo he hecho yo, tú solo lo has mezclado. Pero bueno, que si me lo has pedido tú. Ya, pues lo mezclas, pero receta de Marta, pero que lo he hecho yo, ¿eh? Ay, Dios. Es que esto no es receta de Marta, sí, esto son unos macarrones normales y corrientes. ¿Están buenos? Buenísimos. Es que huelen a... No es lo que he comido todos los días desde hace 4 semanas. Bueno, chicos, estamos en el coche esperando a que Joan termine de comer. Son las 12 de la mañana. ¿Hemos salido a las 11? ¿Hemos tardado una hora en llegar? ¿En serio? Pues la gasolina y yo. Bueno, sí, hemos puesto gasolina y todo, pero sí, hemos tardado bastante en llegar. No había concebido yo que habíamos tardado tanto. Creo que me queda bien, así, el maquillaje, ¿no? En plan, esa es la luz perfecta. Tenía que sacarle partido al pintalabios que me compré hace 10 años. Que seguro que se me caen los labios ahora. Bueno, hemos venido a... Voy a buscar dónde estamos, a ver. Ahí, ¿estamos ahí? Más abajo de Manhattan, o sea, no estamos en el centro de Manhattan, estamos abajo, y es por donde estaban obviamente las Torres Gemelas. Han hecho en sustitución un museo, así que vamos a entrar a verlo, lo más seguro. ¿Vamos a subir a ver el mirador al final? Sí, ¿no? No hay... ¿Primero mirador y luego museo? No, ¿no? Lo prefiero. Al revés. Yo prefiero al revés. Yo prefiero museo primero. Ya, pero es que si se hace de noche. Pero es que ya hemos visto un mirador de día, dijimos de ver el próximo de noche. El día mola más. A ver, no vamos a tardar
tanto tiempo en estar en el museo. Vamos a estar tiempo, pero no tantísimo tiempo, ¿no? Yo la última vez que estuve, estuve 4 horas y solo vi la mitad. Pero porque tú eres un rayado. Y me echaron. Yo prefiero, porque encima cierra a 4, o sea, a 5. Yo prefiero entrar primero al museo. No están los dos. Vale. Vamos a ir al museo primero. Porque he decidido yo ir al museo primero. Y nada, eso. Vamos a esperar a que mi amigo Sirio se coma los macarrones que le he hecho, que están tan ricos. Mientras, me gusta cómo me ha quedado el maquillaje. Me lo voy a probar. Dinero a casa y te prometemos que llegará. Media hora después, hemos conseguido que se acabe el tupper de macarrones. Nos podemos ir por fin. Claro. Es como, bueno, es una estación, pero es como un centro comercial. O sea, mirad. Es un centro comercial, literalmente. La verdad. Está chulo, o sea, tiene una arquitectura muy bonita. ¿De quién es? Calatrava. De Calatrava, del mismo que hizo Valenciano. La ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? Sí, ha hecho muchos destrozos por el mundo. Bueno, para que lo sepáis, ha hecho muchos destrozos por el mundo. Es cierto, son destrozos. O sea, a ver, a nivel arquitectónico, o sea, es bonito, pero las artes y las ciencias está fatal hecho. O sea, por lo que me comentó Joan, no tenía ni salidas de emergencia hechas, se tuvieron que cancelar más tarde y cosas así súper turbias. Y esto, pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, Calatrava tiene aquí una... Esto tiene goteras. Esto tiene goteras, dice Joan. O sea, para que veáis. Pero bueno, eso no es su culpa, ¿no? O sea, eso no es su culpa, eso es culpa de quien lo haya hecho. Y de los materiales y todo. Sí, bueno, si eres el ingeniero. Bueno, no lo sé. Pero está chulo. Parece el plenilunio. Salvando las distancias. ¿Veis? Y aquí está la estación. Esto es el metro, ¿no? Y todo el resto son tiendas. La verdad que está chulo este sitio. Hay poca gente. Vale, mirad. Aquí a la derecha tenemos... el World... ¿cómo se llama el edificio? One World Trade Center. Y ese es el museo del 11S. Y esto es el memorial del 11S, si no me equivoco. O sea, aquí justo estaban las torres. Una de las torres. ¿Hay otro? Creo que hay dos. Detrás de este, creo. Vale. O sea, a ver, yo como estáis escuchando no tengo ni puta idea porque quien ha venido 7 veces ha sido Joan. O sea, Joan es mi guía turístico 100%. Entonces aquí, bueno, pues como veis, están los nombres y pues el hueco de la torre, supongo. Es muy bonito. A ver, en realidad es incluso triste. Podríamos decir que es incluso triste. O sea, bueno, no podríamos decir, es incluso triste. Aquí hace... ¿cuánto tiempo? Justo el otro día hicieron 10 años. O sea, 20 años. Eso. Que por cierto, también ha nevado por aquí. Está guay. Nos acaban de pedir para entrar la vacunación y el pasaporte COVID, vamos. Y el DNI, obviamente. Y ahora vamos a comprar las entradas a ver cuánto nos cuestan. Ahora os digo. Y ya entramos. Nos ha costado 26 euros la entrada cada uno. Estoy diciendo todo. Esto es un trozo de la antena de la Torre Norte. Flipas, o sea, arriba del todo. Caería, tal cual. Claro, entero. O sea, flipáis. El motor del ascensor. Es bastante gore, la verdad.
chicos, aquí hay una pared donde pone minuto a minuto lo que pasó. Te lo dividen en aire y te lo dividen en tierra y te van contando todo lo que pasó, minuto a minuto. O sea, esta sala está muy muy chula. Yo lo estoy pasando realmente mal, ¿eh? O sea, da bastante bastante pena. Chicos, acabamos de salir del museo, son las 2:30 o 3, ¿no? 2:30 eran. Sí, son las 3:20. Bueno, como habéis visto, como he ido grabando un poco, la verdad, porque no se podía grabar ni hacer fotos ni nada, es bastante triste y emotivo, la verdad, no voy a mentir, es triste, porque aparte de que lo tienen todo súper documentado, hay imágenes bastante fuertes y todo, hay conversaciones, bueno, es bonito, ya lo habréis visto, supongo que habré grabado y habré puesto cosas. Así que nada, me voy tocada de aquí, la verdad. Me he despertado con muchas ganas de vivir y la verdad que me ha dado un bajón, que madre mía. Pero bueno, son cosas también que hay que ver y hay que ser conscientes de todo lo que ha pasado. Así que bueno, yo tampoco soy nadie para contar nada, así que bueno, lo podéis ver en YouTube. Vamos al edificio que se creó en sustitución de las Torres Gemelas, que está... ¿Está ahí? No. ¿Dónde no. está? Está ahí. Ah, está en el otro lado. Ni puta idea. Bueno, pues vamos a ver el mirador de ese edificio y nada, vamos a dar una vuelta por aquí. Está lloviendo, está medio lloviendo. ¡Joé! O sea, está saliendo buen trípode, en plan, me gusta como me ve. Vamos a ello. Pero nada, ayer me cayó. A ver, es que en el vídeo de ayer, si os dais cuenta, hay un momento en el que, uno, salgo quemada, dos, hay un brillo en la cámara, o sea, fatal, fatal. La próxima vez coges así y te grabas tú sola. No. Nos han costado 94 pavos las entradas. Ya, pero bueno, esperamos que valga la pena. Qué chulo, mira Brooklyn, me ha gustado mucho. Tienes que mascar. No sé. Es que, ¿pero qué? Qué chulas las imágenes, eh. Ah, el flat ahí lo que no tengo que ver. Chicos, tenemos una duda y es que este edificio no tiene ninguna ventana. No sabemos muy bien para qué sirve. Es una cárcel. ¿Tú sabes para qué es? No. Yo he leído que es como un búnker de abastecimiento, sí, o algo así, ¿no? Uy. Bueno, mirad qué bonito, ¿eh? O sea, esto es espectacular. Allí está el centro de Manhattan. Es precioso. Y bueno, si veis, está todo nevado. O sea, está muy guay, la verdad. Mola muchísimo. Y esto es... De ahí es New Jersey y esto es todo Nueva York. Qué guay, ¿eh? Uy, casi te mueres, ¿eh? Vale, como veis, hace bastante viento y un poco de frío, está como medio lloviendo. Acabamos de salir del mirador, que bueno, este es el edificio más alto que hay ahora mismo en Nueva York. Y bueno, es increíble, la verdad, se ve todo Nueva York, que está muy lejos porque del centro, porque es como la zona sur, el downtown, pero se ve increíble, se ve Nueva Jersey, se ve Nueva York, todos los edificios, yo qué sé, se ve todos los barrios, todo es increíble. Así que nada, ahora vamos a ir a ver, me estoy quedando sin batería en la cámara, que por cierto la he cargado esta noche, pero la batería dura bastante poco.
Así que nada, vamos a ver Wall Street y nos vamos para casa, que íbamos a volver para merendar. Y bueno, pues serán las 4 de la tarde o así. O sea que nada, vamos a dar un paseo por Wall Street y nos vamos para casa. Chicos, a ver si tenemos suerte en las finanzas. Ya tenemos toda la suerte hecha. Está como... Aquí todavía no he quitado el árbol de Navidad. Mirad. Está chulo, Está guapísimo el toro. Y esto es Wall Street. Vale, acabamos de llegar al coche. Yo creía que me había quedado sin batería, pero no me había quedado sin batería, como estáis viendo. No sé qué ha pasado, pero de repente el móvil se me había como bloqueado y no existía. La cámara sí que se me había quedado sin batería. De todas formas, estamos ya volviendo a casa, son las 4 y media de la tarde. Hemos estado dando una vuelta por ahí por Wall Street, hemos estado enfrente de la bolsa. Me he hecho una foto con la niña de la bolsa, que está aquí. Y nada, vamos a casa. Ahora tenemos que... Yo me tengo que duchar, bueno, obviamente, me voy a duchar, que me tengo que lavar el pelo, me da muchísima pereza siempre lavarme el pelo. Y después tenemos que yo editar este vídeo que vais a ver mañana y tengo que editar otro vídeo que todavía tenemos que grabar, que veréis en el canal de YouTube. Ya. Así que nada, vamos a ello porque todavía tenemos lío de día. Como no podía faltar, merienda, Cheerios con prote y queso fresco batido. Así que nada, voy a merendar. Habrá como medio bote de queso fresco batido, le habré echado como unos 20 gramos o 15 gramos de proteína en polvo de la ISO que tiene por ahí Joan. Y me estoy comiendo unos Cheerios. Así que, a comer. Están muy ricos estos cereales, ¿eh? En serio, no sé si son como los de Mercadona. Me lo confirmáis en comentarios si lo sabéis, pero están ricos. Bueno, como veis, estoy como siempre acabando los vídeos mientras os edito. Pero lo haces fatal porque siempre acabas así los vídeos. Porque son vlogs diarios y tío, pues, ¿cómo acabo el vídeo? Ya, no sé. O sea, a ver, en realidad he enseñado la merienda tal... Bueno, el caso es que son las 7 menos cuarto, me voy a ir a duchar y voy a terminar de editar el otro vídeo que tengo pendiente y ya me relajo y no hago nada más. Bueno, tengo que hacer una cosa de una asesoría y tal, pero no voy a hacer nada más ya. Así que simplemente eso. Bueno, chicos, me lo he pasado muy bien, o sea, es que llevo ya 20 minutos de vídeo casi. Me lo he pasado muy bien hoy. El tema del Museo de las Torres Gemelas ha sido espectacular, de verdad. Ha sido impactante e impresionante y verlo todo, no sé... Como que llego a empatizar de una forma como muy... No sé cómo decirlo, muy cercana, pero tampoco no sé cómo explicarlo. Es como que estar justo en el mismo sitio en el que ocurrió todo eso y no sé, verlo tan de cerca es impactante. Luego hemos estado también en el mirador del One World Trade Center. No sé si os lo he dicho bien, pero vaya tela. Sí. Así que vaya nombre, loco. Que ha sido también increíble, unas vistas brutales, aunque me sigo quedando con las de Rockefeller. Y luego hemos estado en Wall Street, hemos tocado los huevos del toro, así que ya me podéis contratar para que se cumplan todos mis deseos. Y también hemos dado un paseo por ahí, hemos estado enfrente de la bolsa y todo esto. Y bueno, pues así hemos pasado el día. La verdad que me encantan los domingos porque estamos haciendo como un poco más de turismo, tal, ya vamos tachando cosas de la lista. La semana que viene esperamos estar en Miami, que por cierto tenemos que mirarlo y hacerlo ya. Sí, el martes hay que irse. No tenemos nada, no sabemos ni siquiera si nos tenemos que hacer PCR para volar ni nada, vaya tela. Así que por cierto, esa es otra, a ver la PCR. Si no, vamos en coche. Solo son 18 horas. Lo miré en serio, del palo, nos vamos en coche. Solo por no mirar todo. Ya, es una locura. Ya, 18 horas ni de coña. Pero pensaba... 18 horas durmiendo. Sí, una polla como una olla, vamos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Son vídeos diferentes, pero es que no solo quiero que sea fitness. O sea, yo no quiero que el canal solo sea fitness, así que espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por verme, gracias por haber llegado hasta aquí. Suscribiros, por favor, que vienen cosas súper chulas. Tengo ideas para la semana que viene. Darle like y darle un saludo a mi madre. Un beso.